una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a contestar todavía con la factorización. Todavía estamos viendo lo mismo de coeficiente en común, pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos números decimales. Entonces, el objetivo en común ya de la factorización de un coeficiente común, pues es encontrar un número por el cual todos se puedan dividir. Es lo que hemos estado haciendo en estos videotutoriales, cuando trabajamos con números enteros y con fracciones. Ahora lo mismo vamos a hacer con los decimales. Con los decimales, vamos a decir que es un poquito más difícil, porque no podemos sacar de una forma exacta todos los divisores que puede tener, ya que pueden, por lo mismo de que son decimales, pueden tener muchísimos divisores, entonces nunca acabaríamos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este caso? Cuando trabajemos con números decimales, no importa si todos los números son decimales o todos son enteros, con que haya un número decimal, siempre vamos a seleccionar ese número decimal que sea más pequeño. Entonces es la recomendación que yo les doy. A lo mejor hay algunos otros que siguen otras técnicas y pues les sale algo diferente. Pero yo con mi experiencia, yo les recomiendo que cuando tengan números decimales, seleccionen el número decimal que sea más pequeño. Bueno, cuando haya tanto números decimales como enteros. Y a partir de ahí, ese va a ser el número que nosotros vamos a tomar como base. Sería 1.5. Ya que seleccionamos ese número, bueno, primero les digo el ejercicio, creo que no se les había dicho. Factorizar esta expresión: 1.5x cuadrada de y más 4.5x cuadrada de yz menos 9x cuadrada de yw más 10x cuadrada de yzw. Entonces, primer paso, observamos que hay números decimales, también hay algunos enteros. No, o sea, no importa si hay la expresión algebraica, números decimales y o solamente enteros. Lo que sí interesa es que mientras haya un número decimal, vamos a seleccionar el número decimal más pequeño. En este caso, de todos los coeficientes, 1.5, 4.5, 9 y 10, o sea, ahorita ignoramos el signo, el número más pequeño es 1.5. Entonces, siempre que haya números decimales, aunque sean puros números decimales, o estén combinados con enteros, vamos a seleccionar el número decimal más pequeño. Y entonces, a partir de aquí, ya que lo seleccionamos, hacemos lo mismo que hemos hecho en todos estos videos. Cada uno de los términos lo vamos a dividir entre ese número. Entonces, 1.5x cuadrada y entre 1.5. Empezamos con el signo. Más entre más nos da más. 1.5 entre 1.5 nos da 1. Y después escribimos la parte algebraica. X cuadrada y. Vamos con el siguiente término. Sería este. Veamos. Sería 4.5x cuadrada y entre 1.5. Sabemos que cuando dividimos un monomio entre un número, lo único que se divide es el coeficiente. Entonces sería 4.5 entre 1.5. Empezamos con los signos. Más entre más nos da más. 4.5 entre 1.5 nos da 3. Y luego escribimos la parte algebraica que comparte. X cuadrada y z. Vamos con el siguiente término. Menos entre más menos. Y luego este término lo vamos a dividir entre este número, que sería 9x cuadrada y w entre 1.5, y eso es igual a, veamos, sería igual a 6. Este número entre este sería 9 entre 1.5 sería 6x cuadrada y w, y es el que escribimos acá, 6x cuadrada y w. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento sigue siendo el mismo. Aunque haya números decimales, el procedimiento es lo mismo, ya que lo seleccionamos. Cada uno de los términos lo dividimos entre ese valor, obviamente respetando los signos. Vamos con el siguiente término. Más entre más nos da más. Y nuevamente hacemos lo mismo. Dividimos esto. Y es el término, 10x cuadrada y zw entre 1.5.
Y ya sabemos que lo que hay que dividir es el coeficiente entre el número decimal. Ahora, va a haber ocasiones en las que si nosotros realizamos la división, nos va a salir un número muy grande. Por ejemplo, para este caso, 10 entre 1.5, voy a hacerlo con la calculadora para que puedan observarlo. Veamos. 10 entre 1.5 es igual a... Observen. Me da este resultado. Muchos decimales. Entonces, al momento de hacer la división de alguno de los coeficientes entre este número, cuando les dé un número de muchísimos decimales, pues lo que conviene es mejor dejarlo expresado como fracción. 10 entre 1.5 y ya después la parte algebraica. X cuadrada, Y, Z, W. Entonces, eso es lo interesante de este último término. Entonces sería más 10 entre 1.5 y la parte algebraica. X cuadrada, Y, Z, W. Y finalmente hemos terminado de factorizar esto. Ese es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Cuando haya números decimales, no importa si son todos decimales o son enteros, agarramos el número decimal más pequeño, como en este caso, y empezamos a dividir, como ya sabemos, cada uno de los términos entre ese número decimal. Y bueno, obtenemos el resultado. No importa si son números decimales, como aquí, 1.5 entre 1.5, 4.5 entre 1.5, o enteros, como aquí, 9 entre 1.5. Pero, esto sí pueden ayudarse ya con su calculadora. Al momento de realizar la división, por ejemplo, de un número entre este, le sale un número decimal muy grande, pues lo que conviene es que simplemente lo dejen expresado como división. Es decir, aquí 10 entre 1.5 es lo que escribí acá. Dividí coeficiente entre el número 10 entre 1.5 por x cuadrada y z w. Y bueno, la parte algebraica. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que habíamos visto. Recapitulando, cuando tenemos números decimales, lo que hacemos es seleccionar ese número. Cuando hay decimales y enteros, lo que hacemos es seleccionar el decimal más pequeño y después cada uno de los términos lo vamos dividiendo entre ese número, obviamente también respetando los signos. Obtenemos el resultado, escribimos la parte algebraica que tienen, pero si en una división nos sale un número grande, un número decimal muy grande, entonces ahí ya conviene mejor que lo dejemos expresado como una fracción. O sea, simplemente dejar indicado 10 entre 1.5 sin realizar la división. Ahora, también pues puede llegar a ocurrir que les dé algunos números decimales pequeños. Por ejemplo, veamos, déjenme ver si se me ocurre alguno. 1.5. Dejen un poco la calculadora. Vamos a agregarle otro término, por ejemplo, tenemos una constante, -3.75. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no está terminado nuestro ejercicio. Ya dividimos entre todo este término entre 1.5. Ahora ya nada más vamos a dividir este término entre 1.5. Entonces, sería 3.75. Bueno, empezamos con el signo. Menos entre más da menos 3.75 entre 1.5. Y esto es igual, realizando la división, eso nos da 2.5. Ahí está, menos 2.5. Entonces, si se dan cuenta, realizamos una división de este decimal entre este decimal. O sea, como hemos visto, originalmente a lo que voy es, ahora imagínense que nuestra expresión
pues es todo esto, menos 3.75, entonces es igual. Seleccionamos el número decimal más pequeño, en este caso es 1.5, sigue siendo 1.5. Dividimos cada uno de los términos entre ese número para obtener el término, el nuevo término. Bueno, y aquí entre paréntesis. Entonces hicimos exactamente lo mismo. Este término entre este y nos dio este. Este término entre este y nos dio este. Este término entre este nos dio este. Este término entre 1.5 nos dio este. Y finalmente menos 3.75 entre 1.5 y nos dio menos 2.5. Incluso aquí está, por si no me creen en la calculadora. 2.5. Entonces, a lo que voy es, si al momento de dividir un número entre ese coeficiente común que acabamos de encontrar nos da un número con unos cuantos decimales, pues sí podemos ponerlo, no hay problema. Como aquí, 2.5. Pero ya si nos sale un número con muchísimos decimales, entonces ahí sí, pues no tiene caso que escribamos ese número con todos los decimales. Mejor lo dejamos expresado como en fracción. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, observamos. 7x cuadrada y menos 9x cuadrada y z más 2.5 menos 4.375x y. Entonces hay números decimales. Entonces vamos a seleccionar el número decimal que sea más pequeño. En este caso es s. Entonces va a ser nuestro número 3.5. Pueden asignarle el signo que ustedes quieran. Aquí pues todos son positivos o negativos, pues podemos asignarle que nosotros queramos. Vamos a ponerle negativo para cambiar un poquito las cosas. Entonces, ya que seleccionamos nuestro número, ahora cada uno de los términos lo vamos a dividir entre ese valor. Entonces vamos a empezar con esto. 7x cuadrada y entre 3.5. Empezamos con los signos. Más entre menos nos da menos. 7 entre 3.5 nos da 2, entonces nos da un número pequeño, o bueno, con pocos decimales, o incluso un entero, entonces sí lo podemos poner, y enseguida escribimos la parte algebraica, x cuadrada y. Vamos con el siguiente caso, menos entre menos nos da más. Entonces, ahora tenemos lo siguiente, veamos, sería 9x cuadrada y z entre 3.5. Si nosotros realizamos esa división, tenemos lo siguiente: el coeficiente entre el número de abajo, 9 entre 3.5. Y luego, bueno, la parte algebraica: x cuadrada y z. Entonces, 9 entre 3.5. Observen cómo nos da un número muy grande. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí pues no conviene que hagamos la división. Como nos da un número con muchísimos decimales, entonces pues mejor dejamos indicado la división así tal cual. 9 entre 3.5. Entonces era lo que les comentaba. Si al momento de dividir el término entre el número decimal que escogimos nos da un número con muchísimos decimales, así un número muy grande, pues no conviene que pongamos ese número con todos sus decimales, porque incluso puede que sean decimales infinitos, o sea que nunca acaben. Entonces, en ese caso, pues en vez de escribir el resultado, pues simplemente lo dejamos indicado, 9 entre 3.5. Incluso ya hay algunas calculadoras que eso nos lo convierten a una fracción, y ya después escribimos la parte algebraica. X cuadrada y z. Vamos con el siguiente término. Más entre menos da menos. 3.5 entre 3.5 nos da 1. Y finalmente vamos con el último término. Menos entre menos nos da más. Ahora vamos a dividir esa parte algebraica. 4.375 entre 3.5. Eso es igual a xy. Pues se me hace que igual si dividimos eso nos va a dar un número muy grande. Entonces, si tenemos dudas, pues podemos dejarlo indicado así. Coeficiente entre el número.
4.375 entre 3.5. Y después escribimos la parte algebraica, x, y. Ya con ayuda de nuestra calculadora realizamos esa división. 4.375 entre 3.5. Oh, miren, me dio un número muy pequeño. Dejen, busco que se vea, ahí está. Observen, 1.25. Entonces, si al momento de realizar la división le sale así un número con 2, 3, 4, 5 decimales, bueno, eso ya depende de cada quien, pero si sale con pocos decimales, pues entonces se pueden poner el resultado. Entonces, al realizar esta división, esto es igual a 1.25 x y. Y entonces escribimos aquí el resultado. 1.25 x y. Y ya tenemos nuestro resultado. Si nosotros realizamos la multiplicación de este número por cada uno de los términos, nos va a dar lo de arriba. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Simplemente, ya cuando haya decimales, de preferencia tomamos el decimal más pequeño, aunque hay enteros y decimales combinados, no importa, tomamos el decimal más pequeño. Y cada uno de los términos los dividimos entre ese número decimal y obtenemos el resultado. Si como en este caso al realizar la división nos sale un número con muchísimos decimales, pues no hay que poner ese resultado, mejor lo dejamos expresado como fracción, es decir, el coeficiente entre ese número, justo como hicimos acá. Dividí este término entre 3.5 porque es lo que hacemos. Cada uno de los términos los dividimos entre el número que acabamos de encontrar. Entonces, sabemos que cuando hacemos esta división, un monomio entre un número, lo que hacemos es dividir coeficiente entre el número. 9 entre 3.5 es lo que pongo acá, después la parte algebraica. Entonces, como este número sí nos da muy grande, en vez de poner el resultado de esta división, pues ponemos esta expresión así tal cual, y ya nos evitamos de poner todo el número o decimales o cosas así. Es lo único nuevo, todos los seguimos haciendo de la misma forma, nada más que bueno, si salen números con muchos decimales, pues mejor escribimos la operación así tal cual sin realizarla. Con esto ya estamos indicando que pues sí, el 9 se divide entre 3.5, pero que no realizamos la división por diversos factores, porque el número estaba muy grande, porque nos dio flojera, porque queríamos incluir fracción, lo que sea, pero el punto es que mejor lo dejamos expresado como fracción. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. 3 cuartos de x cuadrada y más un 20avo de x cuadrada z menos 0.5 x cuadrada y w a la n más 9 sobre 16. Aquí, si se dan cuenta, ya es una combinación de decimales con fracciones. Y aquí, pues, ¿cómo se los podría decir? En este caso, ya es una combinación de lo que habíamos visto en el video tutorial anterior con lo que vimos en este video. Entonces, como les he comentado muchas veces en álgebra, a veces en un principio nos vamos, cuando estamos viendo con las matemáticas, nos vamos con la idea de que forzosamente el resultado se debe de obtener a través del mismo camino. Pero después, conforme se va ampliando nuestro conocimiento en matemáticas, podemos empezar a entender que una respuesta, una respuesta se puede obtener siguiendo diversos caminos. Por ejemplo, hagan de cuenta que esto me representa el ejercicio. O por ejemplo, lo pueden ver de la siguiente forma. Aquí está su casa y aquí está, no sé, el parque, por decir algo. Y ustedes se dan cuenta que hay diferentes formas de llegar. Alguien puede llegar por acá, otra persona puede llegar por acá, otra persona puede llegar haciendo todo esto, porque a lo mejor le gusta recorrer las calles, pero al final de cuentas, llega al parque. Entonces, a lo que voy es, ya con todas las herramientas que nosotros hemos visto, ya no hay una forma específica de resolver este ejercicio. Ya hay varios caminos. Por ejemplo, uno de ellos es lo que habíamos visto en los videotutoriales anteriores. Voy a tomar el número decimal que está presente y lo voy a sacar. Yo creo que vamos a hacer los dos métodos. Entonces, como habíamos visto, una forma es ese número decimal, yo lo voy a sacar. Sería 0.5, es el número decimal más pequeño. Ya que seleccionamos el número, ahora cada uno de los términos lo vamos a dividir, como ya hemos visto, entre ese número. Empezamos con esto. Entonces sería 3
3 cuartos x cuadrada y entre 0.5. Entonces sabemos que lo que se divide pues es el coeficiente entre el número. Bueno, empezamos con el signo. Más entre más da más. 3 cuartos entre 0.5. Realizamos esa división con la calculadora y nos da 3 medios. Y bueno, luego la parte algebraica, x cuadrada y. Luego vamos con el siguiente término. Más por más nos da más. Y ahora el término lo vamos a dividir entre el número. Sería un 20avo de x cuadrada z. Y entonces sería un 20avo entre 0.5. Eso es igual a 40avo. No, perdón. Sería un décimo. Un décimo. Y la parte algebraica, x cuadrada z. Vamos con el siguiente término. Menos entre más nos da menos. 0.5 entre 0.51. Y la parte algebraica, x cuadrada y omega a la n. Luego vamos con lo siguiente. Más entre más nos da más. 9 16 avos entre 1 entre 0.5. Eso nos da 9 octavos. Sí. Y ya tenemos nuestro resultado. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en los ejemplos anteriores. No hubo cambio. Aunque haya fracciones y decimales, si nosotros escogemos nuestro el número decimal más pequeño, lo ponemos acá y continuamos realizando todo esto. Ahora, hay otro camino, pero para esto tenemos que recordar cómo pasar un número decimal a una fracción. Entonces, generalmente los números decimales que son pequeños, así como ese, sí se pueden convertir a fracciones. Y entonces nosotros ya trabajaríamos nuestro término, como vimos en el video tutorial anterior, con fracciones. Veamos, ¿cómo convertimos un decimal a fracción? Eso ya lo habíamos visto hace ya bastantes video tutoriales. Para aquellos que no se acuerdan, los invito a que vean el video tutorial. Ahorita de todos modos voy a hacer un repaso rápido. Este número, el número decimal, sabemos que se compone de dos partes, la parte entera y la parte decimal. Entonces, en una fracción, en este caso, la parte entera es cero. No hay ningún entero. Entonces nos enfocamos directamente a la parte decimal. Entonces, ¿en dónde termina el número? 0.5 termina en los décimos. Como el número termina en los décimos, lo que hacemos es que ese número que está después del punto decimal lo dividimos entre 10. Dependiendo de dónde termine el número, es entre lo cual lo vamos a dividir. Por ejemplo, si el número hubiera terminado en los centésimos, que nos representa 100, este número lo hubiéramos dividido entre 100. Si por ejemplo, este número hubiera terminado aquí, ¿en dónde termina? Termina en los milésimos, que está relacionado con 1000. Entonces, ese número lo dividimos entre 1000. Así es como un número decimal lo transformamos a una fracción. Dependiendo de dónde termine la parte de decimal, todo ese número lo vamos a dividir entre el número que nos representa ese dígito en el que termina. Aquí los décimos nos representa 10, pero no terminan los décimos. Aquí los centésimos nos representa entre 100. Si termina el número ahí, lo dividimos entre 100. Aquí en los milésimos termina en 1000. Entonces, por eso todo ese número lo dividimos entre 1000. Si el número hubiera terminado en los 10 milésimos, el dígito de los 10 milésimos es 10.000. Entonces, el número lo hubiéramos dividido entre 10.000. Ahora, suponiendo que hubiéramos tenido parte entera, por ejemplo, 2.513, lo que hacemos es que a esa fracción le agregamos el entero de forma grande. Así de fácil. Y si se dan cuenta, es una fracción mixta. Ya después la transformamos a una fracción impropia
como ya hemos visto. Entonces, les digo, esto nada más es un repaso general, porque esto ya lo habíamos visto anteriormente. Esto es para aquellos que no se acuerden. Para los que de plano no se acuerden, no tengan idea de lo que estoy haciendo, sí los invito a que vean el video tutorial correspondiente a conversión de fracciones a décimas. Si no encuentran el video aquí en el canal, ya me avisan y ya les paso el enlace correspondiente. Entonces, recapitulando todo esto que hicimos, observamos este número, 0.5. No tiene parte entera, entonces no nos interesa. Nos interesa la parte decimal. ¿En dónde termina el 5? En los décimos, que está representado por el 10. Entonces ese número, como termina en los décimos, lo dividimos entre 10. Y simplificando esta fracción, 5 entre 10 nos da un medio. Entonces ya hemos convertido este número a un medio. Generalmente les digo, todos los números decimales, que son pequeños, se pueden representar mediante fracciones. Entonces no va a ser muy difícil. Y pues sería muy manchado, la verdad sí sería algo manchado que en una factorización les pusieran, no sé, 0.349.589. No, generalmente les van a poner números pequeños, por ejemplo, 0.3, 0.25, 0.125, 0.48, cosas así. Les van a poner números pequeños, no les van a poner así números grandes. Porque además, pues, no tiene mucha aplicación si ya tiene muchos números decimales. Entonces, el primer camino es el que vimos en los ejemplos anteriores. Ese número decimal que nosotros veamos, el más pequeño, lo agarramos, lo sacamos y cada uno de los términos lo dividimos entre ese número. El otro camino es, si hay uno o varios números decimales, esos números decimales los convertimos a fracción. Y entonces ya empezamos a realizarlo justo como vimos en el video tutorial anterior. Entonces, este camino es para aquellos que no sepan o no se acuerden cómo convertir a números fraccionales. Pero pues aquellos que sí lo sepan, que sí se acordaron, pues igual pueden convertir a números fraccionales. Por eso les comentaba en un principio. Ya llega un momento en matemáticas en los que hay tantas formas de resolver los ejercicios que ya no, un ejemplo ya no es suficiente. Bueno, un camino ya no es suficiente. Incluso a veces está mal enseñar nada más un camino porque el alumno se queda con las dudas y se le ocurre, ¿y si me voy por acá? Pero luego el maestro dice, no, es que lo tienes que hacer por el camino que yo te enseñé. Entonces, ya en este punto de las matemáticas, ya con todo lo que hemos visto, ya se dieron cuenta que podemos manipular los números que queramos y por los caminos que queramos. Entonces no importa, pueden tomar el camino que ustedes quieran, mientras hagan bien el procedimiento, vamos a llegar a resultados muy parecidos. Entonces ahora vamos a resolver esto como ya hemos visto en el video anterior, como si fueran fracciones. Entonces observamos, en la parte de arriba vamos a empezar con los numeradores. Tenemos diferentes numeradores. Sí, hay algunos que se repiten, como aquí, 9 y el 1. Pero mientras haya diferentes, no nos va a importar si se va a repetir. Entonces, para el numerador, vamos a seleccionar cuál es el numerador común. Entonces, escribimos todos los numeradores y escribimos sus divisores. Para el 3 sería el 1 y el 3. Para el 1, pues nada más sería el 1. Y para el 9 sería el 1, el 3 y el 9. ¿Cuál es el número, el divisor más grande que se repite en todos? Es el 1. Entonces ya tenemos el numerador que está en común con todos esos, es el 1. Ahora vamos con los denominadores. Aquí pues no hay denominadores que se repitan, pero de todos modos igual vamos a calcular todos sus divisores: 4, 20, 2 y 16. Entonces los divisores del 4 son el 1, 2, el 4. Los del 20 son el 1, el 2, el 4, el 5. Los del 2 son nada más el 1 y el 2. Y del 16, 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuál es el denominador más, más grande que todos comparten? Es el 2. También podría ser el 4. Desgraciadamente aquí no aparece. Entonces nada más el 2 es el más grande y el que aparece en todos casos. Entonces ese es el número que nosotros vamos a utilizar. Como estamos trabajando con los denominadores, entonces pues es el denominador que vamos a elegir. Ahí está. Y ya que encontramos la fracción,
Después hacemos lo mismo. Cada uno de los términos lo vamos a dividir entre el número que nosotros encontramos. Entonces empezamos aquí. 3 cuartos de x cuadrada y entre 1 medio. Sabemos que únicamente se dividen los coeficientes. Sería 3 cuartos entre 1 medio. Tenemos lo siguiente. 3 por 2 nos da 6. 4 por 1, 4. Simplificando nos da 3 medios. Entonces aquí tenemos 3 medios de x cuadrada y. Ahí está. Vamos, bueno, me falta dividir los signos. Más entre más, más. Luego, más entre más, más. Y vamos a dividir ahora el siguiente término, que es esto. Entonces, 1/20 entre 1/2. Bueno, en realidad pues es todo el término entre 1/2. Pero pues sabemos que al dividir un término entre 1/2, únicamente se divide el coeficiente entre el número. Y empezamos. 1 por 2 da 2. 1 por 20 da 20. Simplificando, 2 entre 20 nos da 1/10. Y bueno, aquí sería x cuadrada z, la parte algebraica. Vamos con el siguiente término. Menos entre más, menos. 1/2 de x cuadrada y w n entre 1/2 sería nada más 1/2 entre 1/2. Da 1 y la parte algebraica. X cuadrada y w a la n. Y finalmente vamos con el otro. Más entre más nos da más. Y tenemos lo siguiente. 9/16 entre 1/2. Y esto es igual. 9 por 2 son 18. Y 16 por 1 son 16. Simplificando tenemos 9/8. Y ya tenemos terminada nuestra factorización. Y entonces, ¡oh, magia! Observen. ¿Qué ocurrió? Es la misma expresión. Lo único que cambia pues es que aquí es 1.5 y aquí 1/2. Entonces x cuadrada y más 1/10 x cuadrada z menos 1 x cuadrada y w a la n más 9/8. Pero no cambia mucho porque nosotros ya habíamos visto que cuando 0.5 lo transformamos a fracción nos da 1/2. Entonces quiere decir que 0.5 es igual a 1/2. Entonces al final de cuentas seguimos uno u otro camino y obtuvimos los mismos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos tomar los caminos que queramos. Por eso les decía, en un principio me costó un poquito de trabajo explicar este. No tanto porque fuera difícil, sino porque de todo lo que habíamos visto, pues cuál es el camino que podríamos tomar. Hay muchísimos. O sea, está el que vimos en los ejercicios anteriores. Ah, pues seleccionamos el decimal más pequeño, lo sacamos y dividimos cada término en 3. O está este otro nuevo camino, que también este está bueno, porque para aquellos que no recuerden cómo convertir decimales a fracciones, pues ya hicimos un repaso. Entonces ese decimal lo convertimos a fracciones y después hallamos los comunes divisores y llegamos al resultado. Puede, aquí, ojo, puede que no nos haya salido la misma expresión aquí, pero si al momento de realizar las multiplicaciones nos sale el mismo resultado al final, entonces quiere decir que los dos caminos son correctos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando trabajamos con fracciones puede haber muchísimos resultados. Por ejemplo, a lo mejor aquí a mí me pudo haber salido 6/4, que al final de cuentas es una fracción equivalente a 3/2. Entonces puede que también salgan. Yo puse este ejemplo para que vieran que trabajar con decimales o con fracciones es exactamente lo mismo. Puede, les digo, puede llegar a ocurrir que a lo mejor lo hacen en decimal y lo hacen en fracción, y puede que lo que tengan adentro de paréntesis sean expresiones diferentes. Puede llegar a ocurrir. Pero si ustedes realizan la multiplicación del número de afuera por lo que les da adentro,
y al final obtienen la expresión original, es, quiere decir que es el mismo resultado, que sí son correctos. Entonces, esa es la forma de verificar, como ya habíamos visto anteriormente, cuando los resultados son correctos. Si nosotros multiplicamos el número de afuera por cada uno de los términos de adentro y llegamos a obtener la expresión original, quiere decir que la factorización está bien. Entonces, era lo que les comentaba en este último ejemplo. Fue muy interesante, o sea, ya es un ejemplo en el que podemos aplicar lo que nosotros hemos visto anteriormente. En un ejemplo, en un caso, aplicamos lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Tomamos el decimal más pequeño, lo sacamos y lo dividimos entre cada uno de ellos. O hicimos el ejemplo de los videotutoriales anteriores, todo trabajarlo con fracciones. Y bueno, a partir de aquí pues ya podemos hacer muchísimas combinaciones. Por ejemplo, si hay aquí un entero, por decir algo, 4, igual pudimos haber hecho lo que hemos estado... No, vamos a cambiar de entero. 0.5 y aquí 4. Igual pudimos hacer lo que hemos hecho en todos los videos. En un caso... Es que estaba pensando, pues vamos a resolverlo ahora así con un entero, igual consiguiendo los dos casos. Nada más dejen borro esto para resolver. Ahora tenemos este ejemplo, es muy parecido al anterior. 3/4 x cuadrada y más un 20avo x cuadrada z menos, aquí nada más le cambié el número un poquito, no mucho, 0.25 x cuadrada y omega, perdón, w a la n más 4. Entonces, vamos a resolverlo por los dos casos. El primer caso, el número decimal que aparezca más pequeño, pues es el número que vamos a tomar como referencia, 0.25. Y después cada uno de los términos los vamos a dividir entre ese número. Entonces 3/4 de x cuadrada y entre 0.25, sabemos que al final de cuentas nada más se divide el coeficiente. Entonces 3/4 entre 0.25 da 3, y la parte algebraica x cuadrada y. Vamos con el siguiente término, más entre más, más, y luego un 20avo de x cuadrada z entre 0.25, únicamente se divide el coeficiente entre el número. A 0.2. O bueno, vamos a dejarlo como fracción, 1/5 de x cuadrada z. Vamos con el siguiente, menos entre menos nos da, perdón, menos entre más nos da menos, y luego 0.25 entre 0.25, 1 x cuadrada y omega la y. Y vamos con el último término, más entre más nos da más, 4 entre 0.25, creo que nos da 16. 16, sí, ahí está. Entonces, ya hemos resuelto mediante el primer caso que habíamos visto. O sea, aquí ya tenemos de todo. Tenemos fracciones, tenemos decimales, tenemos enteros. Entonces, el primer caso de los que habíamos visto fue, tomas el número decimal más pequeño, ese va a ser tu primer factor, y ya después lo que hacemos es cada uno de los términos los dividimos entre él para obtener el segundo factor. Entonces, así, al final de cuentas estamos realizando factorización, porque estamos dividiendo en dos factores este término algebraico. Entonces, ahora vamos con el segundo método, convertirlo en fracción y trabajar como si fuera con fracción. 0.25, 0 quiere decir que no tiene enteros, entonces nada más nos enfocamos a la parte decimal, 20.25. entonces décimos, centésimos, termina en 100, entonces quiere decir que este número lo vamos a dividir entre 100, ya que el 100 es la cantidad que nos representa los centésimos. Simplificando esa expresión algebraica, tenemos un cuarto. Perdón, esa fracción, ya me quedé con expresión algebraica.
Entonces, este número decimal lo hemos convertido a fracción de un cuarto. Ahí está. Y entonces, ¿qué era lo que decíamos cuando teníamos fracciones y enteros? Que el entero lo íbamos a ignorar por un momento. Nada más de un momento, como si no existiera. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con las fracciones. Si hubiera visto más, si hubiera habido más enteros, por ejemplo, más 3, x cuadrada, igual. No importa, cuando hay fracciones, no importa cuántos enteros haya, lo ignoramos por completo. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Entonces, nuevamente, vamos a encontrar la fracción común que tienen todas estas. Observamos los numeradores, son diferentes. Sí hay numeradores que se repiten, pero al final de cuentas tenemos diferentes. Entonces tenemos el 3 y tenemos el 1. Encontramos sus divisores, 1, 3. Y del 1 nada más es el 1. ¿Cuáles son los divisores? ¿Cuál es el divisor más grande que se repite en todos? Es el 1. Entonces aquí sería 1. Ahora vamos con los denominadores. Tenemos 4 y tenemos 20. Sí hay denominadores que se repiten, pero también tenemos diferentes. No importa que haya que se repitan, cuando haya que se repitan, pero también haya diferentes, entonces todos los consideramos diferentes. 4, sus divisores son 1, 2, 4. Y del 20 son 1, 2, 4, 5, 20. ¿Cuáles son los números que se repiten más grandes? El 4. Por eso les digo que siempre consideren el más grande, porque observen, tenemos el 1, tenemos el 2. A nosotros nos interesa el más grande. Después del 5 y el 20, pues ya no se repite. Entonces, como estamos trabajando con los denominadores, ese es el denominador que nos interesa. Un cuarto. Y entonces ya sabemos qué hace cada uno de los términos. Ahora sí, ya que tenemos la fracción común, nuevamente vamos a considerar todos los enteros. Y hacemos lo mismo que hemos visto. Cada uno de los términos lo vamos a dividir entre este número. Borramos todo esto. Entonces, 3 cuartos de x cuadrada y entre un cuarto. Ya sabemos que solamente se divide el coeficiente entre el número. Empezando con el signo. Más entre más, da más. Luego, 3 cuartos entre un cuarto. Igual, 3 por 4, 12, 4 por 1, 4, simplificando es igual a 3. 3, y luego la parte algebraica, x cuadrada, y vamos con el siguiente término. Más, entre más, nos da más. Luego todo este término, un 20avo x cuadrada, z entre un cuarto. Pero sabemos que únicamente se divide el coeficiente entre el número. Entonces un 20avo. Un cuarto, 1 por 4 nos da 4 y 20 por 1 nos da 20. Simplificando la expresión, 4 entre 4 nos da 1, 20 entre 4 nos da 5. Entonces sería un quinto entre x cuadrada z, perdón, por x cuadrada z. Vamos con el siguiente término: menos entre más nos da menos. Y ahora todo esto lo vamos a dividir entre un cuarto. Pero sabemos que solo se dividen los coeficientes. Un cuarto entre un cuarto, eso nos da 1. Y la parte algebraica, x cuadrada y omega, o bueno, w a la e. Y finalmente vamos con el último término. Más 4 entre un cuarto, más entre más, nos da más. Y luego aquí 4 un cuarto. Como ahí tenemos en la parte de arriba un entero, vamos a convertirlo a fracción. Le agregamos un 1. 4 por 4, 16. Y 1 por 1, 1. Simplificando esa expresión, 16 entre 1 nos da 16. Y eso es igual a 16. ¿Y qué pasó? Observen cómo por los dos caminos tenemos el mismo resultado. Es algo interesante, ¿no? Algo curioso. Entonces, en conclusión, ¿la factorización básicamente en qué consiste?
Lo que nosotros estamos haciendo es que una expresión algebraica la estamos dividiendo en dos factores, de tal forma que al multiplicarlos, lo que hacemos es obtener esa expresión original, como les había comentado en un principio. Se los comento para que no se me pierdan, porque después de tantas operaciones a lo mejor se quedaron de ¿y qué estamos haciendo? Entonces, tenemos ahí el 12, que nos representaría nuestra operación original. Esa operación original la estamos dividiendo en dos factores, 3 y 4, que en este caso sería el número, y la expresión algebraica. Lo dividimos en dos factores para que al momento de realizar la multiplicación volvamos al resultado original. Entonces, en un coeficiente en común, lo que hacemos es, básicamente estamos sacando un número que sea divisible entre todos los números que hay en la expresión algebraica. Puede ser un entero, puede ser una fracción o puede ser un decimal. Entonces ya vimos los diversos métodos cuando es un entero, cuando es una fracción o cuando es un decimal. En el caso de los decimales, hay varias formas. Lo que podemos hacer es, primero, como ya habíamos visto, el decimal más pequeño que veamos, sacarlo. Y a partir de ahí, cada uno de los términos, dividirlo entre ese decimal. Si llega a haber fracciones, aquí ya hay dos formas de resolverlo. Puede que hagamos como hemos hecho, ese decimal lo sacamos y vamos dividiendo, o puede que ese decimal o decimales, por si hay dos o tres, los convirtamos a fracciones y de la misma forma factorizando. Entonces básicamente, no se me pierda, lo que estamos haciendo es que esa expresión algebraica la estamos dividiendo en dos factores, un número y otra expresión algebraica, como aquí, de tal forma que al multiplicarlos nos dé esa expresión original. Y ya dependiendo de si son números enteros, decimales o fracciones, pues estamos aplicando una u otra técnica. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen: 22.5x cuadrada z menos 2.25xy más 9. Y el siguiente es un quinto de x cuadrada y más 0.05x cuadrada z menos 0.25xy menos 2. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle, yo con mucho gusto se los aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos para el próximo video tutorial. ¡Hasta luego!